Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo capitulillo, ya sabéis, Made of Scare, incluido en nuestra sección serie de terror. Bueno, estoy notando por aquí unos ruiditos. Bueno, estamos en esta parte, segundo piso, ¿vale? Acordaros que nos avisó Elizabeth por aquí que su tío rondaba esta zona, ¿vale? Hay interés en saber quién es el tío, pero también un poco de respeto, porque ya nos avisó que era un tío muy violento, muy peligroso. Bueno, nos quedamos aquí. Bueno, hay mucho por explorar todavía en este piso, mucho, ¿vale? Así que, bueno, pues tranquilamente vamos a ir abriendo el resto de habitaciones, a ver si aparece el tío de Elizabeth por algún lado. Vamos a ver. En esta bifurcación podemos ir de frente. Sí. Nos indica esta puerta doble. Que da una especie de pasillo. Asesino. Pone ahí. Uf, asesino. Todos los cuadros en los que sale. A ver, es. No, no es el mismo. Este es. Sí, mira. A ver, ¿qué nos dice? Asesino, sí. Este es Isaac Williams, vale. Y este es Abraham Williams. Será su hermano, seguramente. Despacio, ¿eh? Bueno, estos cuadros ya los habíamos visto anteriormente, ¿eh? Por cierto, ¿el tío de Elizabeth será el Menda de la Gabardina que hemos visto otras veces? Ese al que hemos... coloquialmente hablando, puesto el mote, el nick de el primo de Mr. X. Vale, ahí necesitamos abrir esto para llegar. Vale, está cerrado. Muy bien. Y eso se abre desde dentro. Vale, me huele que toda esta zona va a ser una zona donde nos van a perseguir. Pues ir cerrando puertas, que no quiero que nos sorprendan. Porque es que está la cosa para que nos sorprendan en cualquier momento. Carta de Thomas a Elizabeth. Mi querida Elizabeth, he recibido tu carta y mi corazón se llena de congoja y preocupación por tus palabras. Leer que sufres a manos de tu padre y que te ha confinado en el Hotel Sker es más de lo que puedo soportar. No obstante, obedeceré tus deseos y dedicaré toda mi mente y mi talento a completar la tarea que me has encomendado de componer esta pieza para ti. Trabajaré día y noche y cuando la termine subiré al tren más rápido que encuentre para reunirme contigo, amada mía. Tuyo siempre, Tomás. Muy bien. Vamos a dejar esto abierto porque esto tiene pinta de que hay que dejarlo abierto porque creo que nos van a perseguir, chicos, ¿eh? Por esta zona. En cuanto salga el tío de Elizabeth por ahí... Tiene toda la pinta, ¿eh? Se está como preparando el escenario. Vale. Va a estar donde el cirino. ¿Qué os imagináis? Vamos, ¿qué os jugáis? ¿Qué os apostáis? No hay nadie, ¿no? Vale, esa habitación nos lleva hasta el cilindro. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Mira, esto lo tenemos abierto. A ver. Aquí entramos. Sí, vimos la habitación de lo del caballito y eso. Joder, vaya música, chaval. Pone los pelos de punta, ¿eh? Es que tiene toda la pinta de que nos va a salir en cualquier momento, ¿eh? Atentos. A ver. Una llave de un pájaro y otro. No la tengo, tío. No tengo la llave, tío. ¡Ay, va! Esto sí que no. No. No puedo entrar, macho. ¿Qué hacemos entonces? Pues seguramente me haya dejado algo, porque esa llave tiene que estar por aquí en algún sitio. Vamos a mirar bien todos los rincones, por si se nos ha pasado algo. De todas formas, a ver. Recordemos que en el resto de planta baja
A ver. A ver, no, planta baja, sótano. Teníamos la llave del arpa, ¿vale? Que nos abre ahí una habitación en el sótano. Tenemos también, bueno, esa llave ya lo vimos que era lo del proyector. Tenemos también en los jardines, ¿hay alguna puerta por abrir? No, pero está lo del cilindro, ¿vale? Y en el primer piso, a ver. En el primer piso todavía tenemos una habitación por abrir, ahí. Dos, tres, mejor dicho. Tres habitaciones por abrir todavía. O sea que, a ver, nos quedan cosas por explorar. Es posible que no nos deje entrar, a lo mejor por eso. De todas formas, voy a explorar aquí en este piso. Vamos a meter más por aquí. Voy a echar un vistazo así por encima por si se nos ha pasado algo. Que es posible que a lo mejor se nos haya pasado algo, ¿eh? Aquí nada. Nada por aquí. Vale, pues vamos a ir a esa zona donde parece que hay. De hecho, mira, hay una exclamación al final de ese precio. Vamos a revisarlo otra vez. ¿Vale? No, aquí no. Aquí. Que no quiero correr. No sé si al correr a lo mejor voy a alertar a quien no debo. Vale, entonces por eso voy andando. Vale, parece que no hay enemigos, pero vete a saber, ¿eh? A ver, voy a entrar otra vez aquí. Todo esto lo miramos bien, ¿vale? Que hay veces que si no te acercas mucho, no te sale el icono de que puedas interactuar. Bueno, pues hasta ahora creo que está mirado eso. Vale. Ese ruido, tío. Joder, chaval. Este va a estar por aquí, ¿eh? Mira, la llave que nos faltaba, que no la habíamos visto. Pero ¿sabéis lo que va a pasar en cuanto la coja? Pues que va a salir algún monstruo que nos va a perseguir. ¿Qué os jugáis? A ver, miramos bien. No, no, es que lo único que puedo hacer es cogerla. Pues venga, no la jugamos. Sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío, lo sabía, tío. Vale, tenemos que ir volando a abrir la habitación del cilindro. ¿Viene? Creo que es nuestro amigo de la gabardina y ese es el famoso tío de Elizabeth. Por cierto, este capítulo lo voy a titular El tío de Elizabeth. Ahí. No, aquí. Vale. Y ahora aquí. Derecha. Venga, vamos a abrir. No viene. Por lo menos no oigo sus pisadas. ¿No la he cogido? Ah, si es que no la he cogido la llave. Se la ha llevado el tío. Se ha llevado la llave, macho. Claro, antes de ir a cogerla, yo pensé que la había cogido, tío. Tenía que haberlo. Esto lo. Tenía que haberlo mirado esto. Atentos, ¿eh? Este juego no es para corazones débiles, ya os lo digo, chicos, ¿eh? La ambientación es pero brutal, ¿eh? Se ha caído la llave, no, no, si el tío ha metido la mano y se la ha llevado. A ver,
El tío ha hecho el boquete a través de la pared. Vamos a ver si por aquí veo algo. Vale, este es el acceso que nos lleva a este nivel. A ver si Elizabeth nos dice algo. Nada. El tío se ha llevado la llave, con lo cual ahora mismo no puedo hacer nada. Y eso está cerrado, claro. A ver, ¿qué opciones tengo? Vamos a examinar bien la situación. A ver, lo único que me queda por mirar es esa zona donde está el bloqueo. ¿Lo veis? Que hay como dos zonas bloqueadas. No puedo hacer zoom en el mapa porque el mapa es de vista fija, ¿vale? Entonces ahí de momento no puedo hacer nada más. Es lo único que me queda por mirar. A no ser que volviendo a otra habitación, este hombre empiece a perseguirnos ahora. Que puede ser. Hay una botella de tónico ahí, parece. No, no es tónico. O no me deja cogerlo, por lo menos. Vale. Vale, venga, sigamos por aquí. Ese tío tiene que aparecer, se tiene como que activar de alguna manera, ¿vale? Cuando entremos en algún sitio. Ahí no puedo pasar, ¿vale? Aquí hay una rejilla que no puedo acceder. Y la puerta esta ni siquiera la detecta, ¿vale? Con lo cual, ahí a esa zona de momento no puedo pasar. No puedo pasar. A ver. Un segundito, chicos. Estamos. Condenado tío de Elizabeth este. Va a haber que encontrarse con él en algún sitio. ¡Hostia! Ese es el tío de Elizabeth. Me cago en Ross, el tío de Elizabeth. ¡Hostia, que me he encerrado, tío! ¡Qué tontería he hecho, tío! No entres, no entres, no entres. Una mierda, no va a entrar. ¿Qué se puede pasar? Toma, hostia, que me ha dado. ¡Cúrate! Vale. Ha hecho un boquete en la pared, ¿no? Nuestro amigo. Necesito pasar por algún sitio. No, por aquí no. Por aquí no. Abre. Por aquí. Vale, he pasado. No sé dónde estoy, Corre, Oscar, corre. ¿Para dónde? Joder. ¿Esto qué es? ¿Una palanca? Mira. Vale. O sea que este tío es el tío de Elizabeth, ¿no? La otra palanca. No se abre nada. Hostia, que también corre. Vale, ya sé lo que hay que hacer, chicos. Hay que hacerlo muy seguido. Venga, gira un poquito para acá. Gira, gira. Eso, mierda, venga. Y que es que hay que hacerlo muy seguido. Y tenemos a este tío aquí. Eso va a ser muy difícil. Tengo que hacer la pirula, de alguna manera. Vamos. A ver, piensa. ¿Dónde se la puedo hacer? Aquí. Aquí está la rejilla. Ven, campeón. Uy, ya ves que si viene, viene corriendo. Vale, él no entra por ahí, ¿no? Va a dar la vuelta, ¿no? Imagino. Creo que va a dar la vuelta.
Es que no sé dónde está. Que no sé dónde está, tío. Oigo las pisadas, me estoy volviendo loco, tío. Ah, vale, está aquí. Vale. Vale, en el momento que yo me meto en el hueco, se da la vuelta. ¿Veis? Él no entra. Vale, bueno saberlo. Bueno saberlo. Vamos a ver. A ver, ¿puedo dar un rodeo? No, 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 no. Se la tengo que hacer por el otro lado, chicos. Se la tengo que hacer por el otro lado. Meterme por la habitación, hacerle el lío y ya irme corriendo allí. Y ahí puedo activar las dos palancas que algo abrirá. Vale. Pero para eso tengo que hacer lo siguiente. A ver, tengo que darte la vuelta y atraerle. Vale. Tranquilo, Tomás, tranquilo. ¿Tienes para curarte? No, ¿no? Lo hemos gastado. Así viene. Mírame. Ahora. Perfecto. Se la hemos hecho. Ahora, todo el pasillo recto hasta el final. Pasa, no te atasques, coño. Vale. Esto vendría bien abrirlo. Eso es. Estaba claro que el escenario de juego era este y había que estar lidiando con el Mendas este. Aquí se la puedo hacer muy bien también. Aquí se la puedo hacer muy bien, ¿sabes? A ver si viene. Tenemos que verle, ¿eh? Es una especie de Némesis o algo así. Mr. X, más bien. Vale, ha fallado, machote, lo siento. Vale, estamos ahí. Perfecto, ahora hay que hacer lo del puzzle, rápido. Tenemos el tiempo, venga. Una. Tienen que sonar las dos campanas al mismo tiempo. Venga, venga, venga. Algo se tiene que abrir, ¿eh? No me jodáis. Ahí. La llave de la calavera no la tengo. Viene, 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 viene. Ah, bueno, pero es una habitación de guardado. Vale, tranquilos. Tranquilos, que nuestro amigo no entra aquí, creo. Vale, es igual. Le cerramos la puerta. Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Venga, que guarde. Sale de arrollar el disco. Vale. No se va el condenado, ¿eh? Bueno, a ver, se me ha abierto esta parte. Ahí tengo una puerta con un símbolo que es la de la calavera. No la tengo. Vete ya a hacer puñetas. Tengo que ir allí. Es que él viene, aunque yo no haga ruido ni nada. Ah, no, no, no viene. Tiene una ruta preestablecida. Vale, vale, vale. O sea que es como el resto. Pero ahora se ha metido ahí, que es donde tengo que ir yo. Muy bien. Tranquilo, Tomás, hombre. Es que hasta que no salga de ahí no hago nada, tío. (Risa)
vete para allá, hombre. Eso. ¿Me ha visto? ¿Cómo es posible? Pues si no he hecho ruido, tío. Es imposible, tío. Iba gateando y con la respiración. ¿Cómo es posible que me haya oído, tío? Tú no entras ahí. ¿Cómo es posible? Ahora no me deja abrir la puerta. Está el tío, está coleccionándola. Tío. Es como si, aunque yo vaya despacio y tal, sin hacer ruido, me oye. Mira, tengo un cartucho de ahí. Ven, ven, campeón. Ven, artista. Ven aquí. Vete a la mierda. Tengo otro disparo más. Vamos, aprovechemos. A ver, una, dos. Muchas puertas por abrir aquí. Empecemos por esta. Cerrada. ¿Ya se ha recuperado? Joder, con el tío de Elizabeth. Hostia, que le tengo aquí al cabrón. No puedo hacer nada, tío, hasta que no me lo lleve a hacer puñetas, tío. Le tengo que alejar de ahí, como sea. A ver, piensa, piensa. Vale. Se la voy a hacer. ¿Dónde se la puedo hacer al colega? Tiene que ser lejos de aquí, lejos. Se la voy a hacer en el pasillo ese de ahí. Y no voy a gastar esto porque esto es tontería. Venga. Así viene. Este no es que sea ciego, este yo creo que sí me ve. Porque está actuando de forma como no actuaría un ciego, no sé. Venga. Vale, espía, quieto. A ver, ¿se la puedo volver a hacer aquí? De hecho, se la voy a volver a hacer aquí. Ven. Es que él por alguna sana razón me está oyendo todo el rato. Cosa que no termino de entender muy bien, pero... Porque voy totalmente en silencio y despacio. Mira, se ha dado la vuelta. Claro, el cabrón sabe que se la voy a hacer. Se ha dado la vuelta. Yo necesito que venga. Yo necesito que venga. Estoy tiritando de vida, ¿eh? Sí, ya he visto que hay una interrogación ahí justo a la derecha y hay un relato, pero hasta que no me le quite del medio a este, no voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada. A ver, si salgo aquí, me lo puedo intentar llevar... No, ahí no consigo nada. Me lo tengo que llevar lejos y hacerle la pilula. Ahí, cerca de donde está la habitación del cilindro, yo creo que sería. No sé dónde está. ¿Dónde estás, campeón? Esto me recuerda cuando jugué Alien Isolation, otro gran survival horror, y el puñetero alien te tenía en la taquilla metido, porque además en ese juego el alien te mata directamente, si te coge, aquí te pegan una leche y bueno, tienes vida y tal. Pero es que recuerdo que en el Alien Isolation, si te enganchaba el alien, había muy buenas. Tiene que estar en ese sentido. Que no sé dónde está, la verdad es que no sé dónde está. Vale, viene. Venga, pasa de largo. Venga, que a lo mejor no sale, está bien y todo.
Vale, a ver. Todo recto y a la izquierda. A ver si le dejamos atrás y nos deja ya en paz, nuestro amigo. Vale, ahí no puedo hacer nada. Soy una muñeca. Vale, esta es la habitación donde tenemos que mirar. Aquí. Ahora que estamos tranquilos. Esta puerta que es lo que no, la que no abrí. Vale. ¿Qué es esto? Hostia, que viene. Me cago. No le he hecho nada, tío. No le he hecho nada con esto, tío. Joder, me va a enchufar. Venga. Hay que hacérsela, chavales, no queda otra. Vale, ha fallado, ha fallado. Vámonos. No, 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 no me he metido mal, no es por ahí. Joder, el cabrón este. La que me está liando, la que me está liando. Puñetero, tío, de Elizabeth. Venga, a dar vueltas al lado de la mesa. Es que el cabrón corre. El cabrón corre mucho. Me sigue poniendo que hay que hacer algo ahí. Joder. Es que no tengo esa llave. Aquí hay que hacerle pirulas hasta que termine de activar esto, que es lo que yo creo que falta. Vale, se van activando, ¿no? Hay que aguantar aquí. Ahora. Algo hemos hecho. Algo hemos hecho. Hay que desatascar la puerta por el otro lado. Sigamos. Vamos a desatascar la puerta. Eso es, puerta desatascada. Vale, ahí hemos conseguido hacer algo. Pero no sé qué hemos hecho. Es que nos dice, a ver. ¡Ah, la lámpara! ¡La lámpara! Vale, creo que hay que ponerse aquí debajo. Y entonces se le va a caer la lámpara a este tío. O le va a pasar algo. ¡La lámpara, mira! El secreto está en la lámpara. Conecta. Venga, aquí. Ay, 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 ay. Habrá que darle varias veces, imagino. Cabrón, cuando corre. Venga. Vete a hacer puñetas, cabrón. ¿Esto qué es? Ajá, la llave del pájaro. Venga, rápido, contestemos el teléfono que dice Elizabeth. Elizabeth, ¿estás ahí? Yes, I'm still here. I thought you were... Something just... What was that? Elizabeth, tu tío, no ha parado hasta que... ¿Qué sucede, Elizabeth? Somebody is trying to talk to us. I must go. No, no, stop, stop. Let go of me. Let me go. You get off. Genial. Bueno, este por lo menos ha quedado ahí. Ahora creo que no nos va a molestar. Voy a aprovechar para buscar cosas. Mira. El mapa. El mapa. Vale. Bien, el mapa está... Vale, perfecto. Necesito munición. No hay munición por aquí, tío. Claro, yo gasto los cartuchos con este tío. Y a este tío no hay que gastar los cartuchos. Pero claro, la primera vez que juegas un juego, pues te pasan estas cosas. Que como no lo sabes... Pues...
Aguanta. Y encima estamos de vida tiritando. El pobre Thomas todo el rato tiritando. Venga, a ver si por aquí hubiera algo, tío. Intentemos no pisar botella ni nada. Faltaba que el otro se levantara, tío. Vale. No hay nada, ¿no? Ese se va a levantar en cualquier momento, el cabrón. Venga, la llave del pájaro. Quédate ahí, por favor. Y no vengas. No vengas. Mira, es que no te quiero ni ver. Fuera. Vale. Ahí dentro debe haber una muñeca de música de esas. Vamos. No me lo puedo creer. Ya vienes, cabrón. Mierda. ¿Qué ha pasado? Ah, ha pasado que me han tumbado, ¿no? Claro, había algo ahí que me la ha hecho. Muy bien. Venga, vamos. Lo que pasa es que ahora a este tío no le tengo controlado. Lo bueno, que recupera los cartuchos, que ahora no voy a gastar en él, claro. Vale. Y ya sé cómo tumbarle fácilmente. Voy a coger los cartuchitos. Y tengo dos. Tranquilo, tranquilo. Vamos a quitar ya los cerrojos. Lo vamos a dejar todo hecho. Todo hecho. Ahora solo hay que esperar que venga nuestro amigo. Y ya cojo el mapa también. Vale, perfecto. A ver. Lo que pasa es que voy a tener que ir a buscarle ahora, ¿o qué? ¿Cómo va esto? Porque claro, necesito que venga. Tengo que quitarle la llave con el uso de eso. Por cierto, el inventario. Vale. Hay que hacer ruido, chicos. A nuestro amigo hay que atraerle. No, sí, ya viene. Ya se ve yo por ahí. A ver, Tristán. Viene, viene, viene. Sí, creo que viene por ahí. Se lo oye muy de lejos, Vamos a buscarle, ya que no viene él. Vale, está al otro lado de esta pared. Viene por ahí. Está por aquí. Campeón de la vida. ¿Dónde estás? A ver. Está en este pasillo. ¿Dónde estás, artista? Joder. Está en este pasillo. Está aquí. Vamos, campeón. Venga. Puedes venir corriendo si quieres. Tardaremos menos. A ver, no nos perdamos. Sí, esa puerta. Ah, no, que no. Se entraba por la trampilla. Eso es. Vale, ahora ya que nos ha visto, ya va a estar más al loro y va a venir a tocarnos las narices. Vale. Yo me voy a poner por aquí. Me lo tengo que atraer. Una campana, por cierto. Esto ya no se puede tocar, ¿sí? Ah, pues mira, toco la campana y hago ruido. A ver si viene. Venga. Viene, ¿no? Vale. Para acá, champion. A ver.
Estoy aquí, eso es. Tú aquí, cerquita de medio, ¿eh? Eso es. Calambracito, no pasa nada. No pasa nada, es un calambre de nada, ¿eh? No te quejes. Venga, artista, vente para acá. Aquí. Cucú. Vamos, vamos, chico. Eso es, dos viajes. Cuidado, que viene corriendo. Cuando viene corriendo es porque viene cabronadísimo. ¿Dónde estás? Venga, tigre. Tú puedes, tigre, tú puedes. Mierda. Vale, si no te importa, la llave. Venga. Bueno, esto, como ya lo hemos visto antes, lo voy a pasar directamente. Vale. Vale, acordaros. Cuando salimos, que utilizamos la llave esta, en la habitación. Por cierto, voy a guardar, por si me matan. Ya haber tumbado a nuestro amigo. Eso es. En esta habitación, cuidadito donde pisamos, ¿eh? No, ahora no me afecta. ¡Anda! ¡Que hay tristanes aquí ahora! ¡Qué cabrones, tío! Te meten tristanes. Bueno, pues tengo que ir por aquí. Lo bueno es que tengo el compa para defenderme de los tristanes. Aquí, a ver. O sea, tenemos tristanes y encima al tío de Elizabeth por ahí, ¿no? Vale, tengo. A ver, voy más directo por el otro lado, pero es que creo que me voy a encontrar con tristanes, que es lo que quiero evitar. Y encima el otro dando vueltas. Venga, vamos por aquí, a ver. ¿Ves? Un tristán. Ah, es un trastornado de estos. Vale. A ver. Cuidado. Venga. Es que yo creo que rodeando va a ser mejor. Finep. Ellos están puestos ahí porque me van a trincar más fácilmente. Entonces, vamos por aquí. Doy más vuelta, eso lo tengo claro. ¿Quién? ¿Quién me ha visto? Tranquilo. Tú tranquilo. Genial, tío. Coger. ¿Viene? Vale. Tranquilos, tranquilos. Vale. Tengo que pasar por donde está nuestro amigo. Vale. Vale. A la derecha. Tranquilo, ya hemos llegado. Tranquilo. Cálmate un poco, Tomás. Una silla de estas vimos también en la capilla, ¿eh? Vale. Una escalera que sube para arriba. Vale, vale. Nada por aquí. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué me ha cerrado? Serán cabrones, tío. ¿No cogió el cilindro? Qué trampa, tío. A ver qué hay aquí. Entrada del diario de Elizabeth. 1. 22 de octubre de 1897.
padre ha descubierto mis planes para contrarrestar su canción y he tomado medidas para asegurarme de que puedo detenerlo. Pero él planeaba desencadenar el desastre esta noche durante el ensayo general en el Gran Armonio, con todo el personal presente. Temo que sea demasiado tarde. Sin embargo, algo ha fallado terriblemente. Traté de cantar lo que pude de la contracanción, de la versión que yo había creado, pero no estaba lista. Debía haber esperado a Thomas y los demás, pero me estaba quedando sin tiempo y ahora temo haber empeorado las cosas. El gesto en el rostro de padre cuando se dio cuenta de lo que intentaba hacer me aterrorizó. Nunca antes lo había visto así. La canción con la melodía de los cilindros tuvo un efecto totalmente inesperado. El personal se volvió loco. Todos comenzaron a gritar y a atacarse unos a otros. Los oídos de padre sangraban y luego se quedó desquiciado. Ahora está en la escalera, garabateando algo con su propia sangre. ¿Qué he hecho? Sigue despacio por aquí. Despacio. Uno. A ver, sube y no te atasques. ¿Sube? A ver, ¿qué pasa, tío? ¿Que no me deja avanzar? Pero bueno, no me jodas, tío. A ver si es que tengo que entrar agachado, a lo mejor. Ahí marca un 3, ¿no? Sí. Es que lo que yo no entiendo, ¿por qué no me deja pasar? Ahí hay una barrera invisible que no me deja pasar. A ver. Uno. A ver si es que algo me he dejado por ahí. No creo que sea un bug del juego. Espero que no. A ver. Nada por ahí. Esto debe ser un bug del juego o algo, ¿eh? No me deja pasar. No me deja, tío. No me deja pasar, tío. ¿Será un bug? Qué cosa más rara, tío. ¿Por qué no me deja pasar? A ver. ¿Y marcha atrás? No sé, por probar. No. Me debería dejar pasar, pero no me deja pasar. Mira, estoy dando, pero no, se queda ahí. Ahora, joder, chaval. He tenido que hacer un extraño para que pudiera pasar, tío. Pero bueno, tío, ¿cómo está tan roto esto? Esto está fatal, ¿eh? La madre que le parió, tío. 3. Tengo que darle como a un lado para que entrara por un lado. Es una cosa más rara. Vale, ahí hay una secuencia. 2. 4. Y ya no hay nada más. Y bueno, y el 5. Vale, el primero que hemos visto, el número primero que hemos visto es el... Era el 1. No. Era... Sí, el 1. Luego hemos visto el 3. 1, 3. Después 2. 4, 5. 1, 3. 2, 4, 5. Vamos al piano. ¿Dónde está? No quiero volver a pasar por ahí, no sé que se buguee o algo. 1. Ah, vale, que tiene... Bueno, yo creo que será el mismo orden. 3. 2. 4. Correcto. ¿Algo se ha abierto? No. A ver si es que no lo... No, sí. Eso. No.
Eso es un cuadro, ¿no? Es que ha hecho clac, ha hecho un ruido, no sé. Vamos a ver si es que no lo hemos hecho bien. Uno, tres. Ah, bueno, es que a lo mejor yo lo estoy relacionando de esa manera, pero no es así. Vale, el tres. Vamos primero por el uno. El uno es el pez. Vale, vamos a relacionarlo de esta otra manera. Vale, hay que entrar así de lado. El uno es el pez. El 2 es el perro. Ahí veis, el animal, el perro. Entonces, necesito la libretita aquí, chicos. Vamos a coger la libreta y la combinación, la apuntamos y ya está, nada más que marcarla. La libreta de los survival que tenemos aquí, el canal. Entonces tenemos pez. Después el cuadro de Elizabeth, que es el perro. Vale. El número 3 será ese de ahí, que es un halcón, ¿no? O un pájaro, vamos. Vamos a poner halcón, pero puede ser que sea un pájaro. Halcón. Vale, el número 4 es... es este. Y hay... un pájaro en jaula. El otro era un halcón y este es un pajarillo. Un pájaro en una jaula. Vale. Y el número 5... un ciervo. ¿Vale? Vale. Vamos al piano. A ver, la jaula, el perro, el pez, el halcón. Vale, el primero hemos dicho que era el pez, con lo cual es. Después el perro. Después el halcón. Que será este, imagino. Sí, porque el otro es el pájaro en la jaula. Ahora sí se ha abierto una pared, chavales. Ahora sí. Y estoy en el ático. Ah, aquí es donde se supone que estaba Elizabeth. Encerrada. Mira, una nota. Entrada del diario de Elizabeth 2. 23 de octubre de 1897. Me he encerrado en el ático y he trancado la puerta. El gran armonio parece no haber causado ningún efecto sobre mí, al contrario que los demás. Todo comenzó con esa criatura que se halla recluida bajo Scare Point. Por eso hay que liberarla. Para evitar que haga daño a nadie más. ¿Por eso hay que liberarla para evitar que haga daño a nadie más? Bueno. Debo llegar a la cueva sin que me vean quienes solían ser mi padre y sus empleados. Sean lo que sean ahora, ya no son hombres en su sano juicio. Vale, eso lo tenemos claro. A ver, aquí hay una cadena. No hay que hacer nada. Vale. Primer piso, segundo piso. ¿Es Elizabeth? Objetivo actualizado. Madre mía, chicos. ¿Dónde estoy? ¿Se me ha roto el chisme este? No me digas. Bueno, tampoco tenía mucha munición. Vale, pues estoy en el sótano. Me han tirado al sótano. Muy bien. Y ese del sombrero quizás sea el padre de Elizabeth. Vale, mira, una habitación de guardado. Buen punto para dejar el capítulo de hoy. Pues la cosa se pone muy interesante y nos surgen todavía muchas incógnitas. Espero ir descubriéndolas poco a poco. Nada más, amigos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido muy intenso. Yo estoy con los nervios a flor de piel. Y mira que me he jugado juegos sube al horror, pero es que la ambientación de este... los pelos de punta, chicos, los pelos de punta. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. It is done. I have managed to make phonograph copies of 3 of my father's 4 cylinders. 3 parts of the siren song. The 4th, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child.
even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the siren song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control.